Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Aston Martin del agente 007 James Bond, que bueno, va a aparecer en la película Bond 25, o en otras palabras, No Time to Die. Y bueno, así es el nuevo Aston Martin de James Bond, y como dice además ahí, licencia para conducir. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, James Bond es sin ninguna duda el agente secreto más famoso de la historia, no ya solamente del cine, sino que también de la literatura, creado por el novelista británico Ian Fleming en el año 1953. El personaje dio el salto a la gran pantalla en el año 1962 con la película Agente 07 contra el Dr. No, dirigida por Terence Young, y además interpretada, y además ese personaje fue interpretado por Sean Connery, y bueno, que repitió en 6 ocasiones ese rol. Más tarde sería superado por Roger Moore con 7 participaciones en la saga. Desde entonces se ha visto varios James Bond, siendo las últimas 4 protagonizadas por el actor también británico Daniel Craig, y que según las novelas es el actor más parecido al Bond ideado por Fleming. Bueno, el próximo 2020 llegará al cine No Time to Die, una nueva aventura de la gente con licencia para matar, y que ha pasado por multitud de problemas y retrasos, pero todo parece que al final el proyecto llegará a buen puerto y al fin se podrá echar a vistazo a cómo será el auto oficial de la película James Bond, como no podría ser de otra forma. Será un Aston Martin, y en este caso el legendario DB5. Bueno, ¿cuál es la fecha de estreno de No Time to Die? Bueno, y su sinopsis será, cerrará las tramas iniciadas con Casino Royale. Bueno, ¿quién estará en el reparto? ¿Quién va a ser el villano? ¿Cuándo se tendrá el tráiler o imagen de la película? ¿Volverá Spectre? Bueno, la película de Bond 25, o en otras palabras, No Time to Die, tendrá como fecha de estreno marcada el 8 de abril del año 2020. Y bueno, aunque en un principio se tenía fijado a finales de 2019, el abandono del director trastocó los planes de la productora, retrasando todo el proyecto unos meses más. Bueno, el título inicial de la película respondía a Bond 25, y durante mucho tiempo se rumoreó que podría llamarse James Bond Eclipse. Hasta hace poco la producción de la película trabajaba con el título provisional de Chaterhan, y bueno, uno de los sobrenombres de Blofeld, el villano interpretado por Christoph Waltz en Spectre, y bueno, y siempre acompañado de WT Working Title, es decir, título de trabajo. Pero finalmente, a través de la cuenta de Twitter de la película, se anunció que el título final va a ser No Time to Die. Bueno, Bond ha dejado el servicio activo y disfruta una vida tranquila en Jamaica. Bueno, cuando de repente se ve interrumpida al aparecer su antiguo amigo de la CIA, Felix Leiter para pedirle ayuda. Bueno, la misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más peligrosa de lo esperado, y conduce a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva tecnología muy peligrosa. Bueno, como sabemos, el rodaje no solamente tuvo lugar en Jamaica, también fue rodado en Noruega, en Londres y en un pequeño pueblo británico. La última localización fue Italia. Bueno, y es ahí donde hemos visto a Daniel Craig con una simulación de sangre.
No se sabe cuál habrá sido la escena, pero desde luego habrá incluso una buena pelea al más puro estilo Bond, pero el de Craig, el que se mancha las manos. Bueno, el reparto de No Time to Die contará de nuevo con Daniel Craig como James Bond, que sería su quinta participación en la saga, la que además ejerce de productor. También contará con el regreso de Ralph Fiennes como M, Lee Seudoux como Madeleine Swann, Naomi Harris como Moneypenny, y bueno, y Ben Whishaw como Q y Jeff Wright como Felix Leiter, y bueno, Billy Magnussen, uno de los fichajes confirmados. Se rumoreaba su participación desde hace tiempo y la teoría lo sitúan como un agente de la CIA. Y bueno, el fichaje estrella es el de Rami Malek, el reciente ganador del Oscar por su papel en la película por su papel en la película Rhapsodia Bohemia, como el cantante Queen, Freddie Mercury, ahora interpretará al villano de esta entrega. Y bueno, como chica Bond, la productora también ha anunciado el fichaje de la hispano-cubana Ana de Armas, aunque aún no está confirmado 100% cuál va a ser su personaje. Bueno, también se va a ver a la Shane Lynch, a la que se vio en Capitana Marvel como Mónica Rambeau, y David Dunseith, al que se pudo ver junto a Daniel Craig en el remake americano de Los hombres no amaban a las mujeres. Bueno, el director va a ser Kerry Fukunaga, el que llega al proyecto después del abandono de Denis Boyle por diferencias creativas con el equipo de producción de la película. Y bueno, todavía no se tiene tráiler de esta película, y la productora Metro-Goldwyn-Mayer ha lanzado varias imágenes oficiales de los rostros de Bond 25, además del logo oficial. Bueno, aquí pueden ver estas imágenes. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.